Danos hoy nuestro pan de cada día. Eso es lo que le pedimos en esta parte del Padre Nuestro. Al decir danos, nos estamos dirigiendo a un Padre que nos conoce, a un Padre que nos ama, a un Padre que sería incapaz de no responder a nuestra oración, a nuestra profunda necesidad. Nos dirigimos a ese Padre con toda la confianza, como un hijo se dirige a su papá. Cuando un hijo realmente experimenta que el padre o la madre realmente lo ama, el hijo acude a él con toda confianza. Al decir nuestro pan, nos referimos tanto a ese pan, comida que satisface nuestras necesidades materiales, como a ese otro pan, a ese pan que todos carecemos, ese pan del amor profundo, del sentirnos amados gratuitamente, del sentirnos aceptados gratuitamente, del sentirnos arropados, acogidos. Este pan no es solo para satisfacer nuestras necesidades puramente materiales, sino también esa necesidad profunda, repito, de sentido. Y ese querer para nosotros también tendría que ser para los otros. Y por eso, qué importante sería cuando, al recitar, a orar, danos hoy nuestro pan de cada día, pensemos que el otro también lo merece, que el otro también lo necesita. ¿Estás procurando el pan para tus hermanos? ¿Estás siendo solidario en este momento tan complejo, donde hay gente a nuestro alrededor que no tiene lo básico para vivir? ¿Estás dándole el pan realmente a tu hermano, ese pan que nutre y alimenta? En el mundo de hoy hay hambre de estos dos tipos de panes, de pan material, de ese pan que necesitan tantos alrededor de nosotros, pero también del otro pan, del reconocimiento, del ser reconocida, reconocido como persona, con dignidad, de ser tratado como un ser humano, no como una cosa, no como un instrumento que está a mi servicio o está al servicio del otro. Ese otro pan también se requiere y nosotros podemos ayudar a que nuestros hermanos necesitados realmente tengan lo necesario. Mira, escucha, ahora Cáritas Lima está convocando a una jornada para que todos nos sintamos parte de esa necesidad de cubrir el pan de tantos que en Lima lo necesitan. Estate atento, averigua. Cuando mires que tu refrigeradora está llena, piensa cuántos otros alrededor tuyo, quizá familiares tuyos, no tienen lo necesario para comer. Danos nuestro pan de cada día. Cuando tengas en la boca algo para alimentarte, piensa que hay otros que no lo tienen. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ti y permanezca. Danos, Señor, ese pan para poder también nosotros compartirlo.